Hola, ¿cómo estás? Conseguí esto que es un SIM del Internet para el Bienestar, el Internet de la CFE, el Internet del gobierno. Vamos a abrirlo, instalarlo y ver cómo funciona, ¿no? Acompáñame. Hola, mi nombre es Javier Matuk, gracias por ver este video, por estar aquí en este canal. Te invito a suscribirte, por supuesto. Y bueno, llegó a mis manotas esto que es el SIM que te entrega CFE Internet si compras el servicio. Ya también venden eSIMs, pero a ver, antes de seguirle, este servicio de comprar el SIM está disponible solamente en los lugares donde el IFT, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, le permite venderlos. Es una historia ahí de regulaciones y una maraña compleja de la situación legal que tiene que cumplir todos, ¿no? Todos los operadores. En este caso, este es el SIM que está disponible principalmente no en las grandes ciudades. Si tú vives, yo vivo en la Ciudad de México, si vives en ciudades grandes donde hay servicio de los operadores tradicionales, Telcel, AT&T, Movistar, etcétera, pues ahí normalmente no vas a poder comprar el SIM. Sí lo vas a poder usar, pero no comprarlo. Esto está hecho y es la idea, lo cual pues es, digamos que concuerda con el espíritu de esto, que es ofrecerle servicio de conectividad a donde no hay, donde no existe, donde las compañías comerciales no van a llegar. No van a llegar porque no les es negocio. Y una compañía privada lo que pretende hacer es negocio, dinero, no es una onda de asistencia pública, ni mucho menos. Porque cuando se... No, es que aquí nunca va a llegar tal. Pues no, no va a llegar porque es una población que está muy lejana y no le conviene. ¿Sabes por qué llega la energía eléctrica? Porque es un servicio del Estado. O sea, finalmente es muy diferente. ¿Por qué llega? Sí, bueno, el agua también. No toquemos el tema del agua ahorita, pero en fin, la diferencia es que las compañías privadas, donde tú compras o puedes comprar un SIM o tu servicio, lo que tú quieras, llegan a donde les hace sentido hacer negocio, y en comunidades pequeñas no. Bueno, ok, aquí tengo el SIM, aquí tengo un teléfono que no tiene SIM, entonces vamos a intentar instalarlo. Ahí está. ¿Qué hay aquí adentro? Vamos a ver qué viene. Ok, este SIM no tiene saldo, ¿no? Entonces, bueno, aquí están las opciones. Para los que quieran escanear el código, ese lo voy a dejar de usar, o sea que no hay problema, no se preocupen. Pueden escanear, copiar el número, nada más lo voy a probar y lo voy a dejar de usar. Súmate a la red del pueblo de México, consulta la compatibilidad de tu equipo. Súper importante. Esto como funciona sobre la red Altán, el equipo debe ser compatible con la banda que usa la red Altán, que es la banda, no me acuerdo el número de la banda. Pero bueno, regístrate como usuario en la página CFE Internet MX. Eso es donde ya hace rato lo hice y no pude. Vincula tu SIM con el número de CFE Internet. No sé qué es eso. Elige tu paquete y paga en línea. Insertar el SIM a tu teléfono y espera el mensaje de activación. Okay. Recarga, cámbiate. Eso sí quiere ser portabilidad. Puedes, si tienes tu número, puedes portarlo hacia este proveedor. Entonces, bueno, consulta la compatibilidad, solicita tu NIP llamando al 051, llena un formulario, es si quieres cambiar o conservar tu número, ¿no? Es básicamente lo que viene aquí. Y aquí atrás viene el contrato de adhesión, los términos y condiciones, la carta de derechos mínimos, así como el uso del servicio y la mecánica de activación podrán ser consultados en la siguiente página de internet, cfeinternet.mx. ¿Se ayuda? Llámanos a este número. Ok, ¿qué viene aquí? Bueno, como sabes, viene el SIM. Primero el SIM grande, el micro SIM y el nano SIM, que es este más pequeño. Eso ya te lo sabes tú seguramente. Nuestras tarjetas SIM son sin costo alguno. Sí, de hecho a mí no me costó, me llegó a las manos. Para activarlas solo tienes que comprar uno de nuestros paquetes de prepago. ¿Ok? Gobierno de México, CFE Internet. Vamos a proceder, ¿no? Entonces voy a sacarlo de aquí. Ahí está el nano SIM. Aquí está un teléfono que no tiene nada. Déjame sacar la herramienta de extracción. Es una herramienta muy sofisticada. Esta herramienta me la han pedido de la Estación Espacial Internacional y no se las he querido dar. Es una herramienta única, ¿eh? Única. Sí, ahí está. Bueno, abrimos. Insisto, es un teléfono que no tiene SIM. Que de hecho le hice un video, por eso lo estoy usando. Está todavía abierto, nuevecito. Ahí está. Sacamos esto, ponemos el SIM, SIM y SIM, ¿dónde está? Yo creo que va así, a ver, vamos a ver. Siempre es un lío esto, pero lo haces una vez y te olvidas. Ok, vamos a meterlo.
y vamos a ver qué nos dice en pantalla esto, ¿sí? Ya como que ya agarró ahí tantito, vamos a ver. Debe de reconocerlo, yo creo, ¿no? Ahí está, ya como que 4G y no sé qué, pero seguramente aquí me va a pedir algo, ¿no? A ver, vamos a irnos aquí a las opciones. Internet y redes, CFE-TEIT. Ahí está, red móvil, CFE-TEIT. Cambiar sin activa, pues no está activa. Modo avión, no. Zona Wi-Fi, conexión, no. Ahorro de datos, no. VPN, no. Ok. Red móvil, ahí está. Datos móviles, hay que activar el roaming normalmente para que funcione. Por alguna razón de las bandas y todo esto. Llamadas mediante 4G, sí. Tipo de red preferida, 5G. Creo que no está en 5G, la CFE Internet, pero bueno, 4G es suficiente para casi todo. A ver, en los access points. Aquí pone internet.altan. Recuerda que esto funciona con la red de Altan. No está enfocando ahí muy bien. Ahí está. A ver, no me llegó algún mensaje. Y pues no pasa nada. A ver, déjame. Voy a apagar el Wi-Fi y vamos a navegar. Te habla de medida Chrome. Usar 50. Está navegando con la red 4G que está agarrando de este caso CFE Internet. Y vamos a darle aquí, por ejemplo, fast.com. Y ok, ya dice, a ver, no te hagas al güey, échale varo, ¿sí? Entonces bueno, aquí está mi número telefónico, que insisto, lo puedes copiar, no lo voy a usar, simplemente es un experimento. Me pide mi CURP. ¿Por qué me pide mi CURP? A ver, no sé mi CURP. Nombre, apellido materno, fecha de nacimiento, soy extranjero, sexo, entidad de nacimiento, verificar datos. Ok, súmate a CFE Internet a 30 al mes, son 30 pesos. Dame un segundo. Ya, es que estaba el modo oscuro que me choca. No, gracias. Ahí está, ahora sí, ya vemos un poquito más. No se ve tanto, pero tú créeme. Nombre, apellido, soy extranjero, no, fecha de nacimiento. Dice aquí, resumen de compra, número CFE Internet, ahí está, 56490439. Está bonito el número. Me voy a quedar. Bueno, súmate a CFE Internet, 30 días, 100 minutos, 50 mensajes, 1 giga, mejor esfuerzo, más 600 megas de redes sociales. No comparte internet, todo es lo que dice aquí. Entonces mira, vamos a hacer algo. Voy a llenar esto y ahorita regreso. Listo, dice, tu línea está activa, te invitamos a tener una mejor experiencia registrándote en cfeinternet.mx. ¿Ok? Ahora sí, ya aquí viene el asunto, hay que pagar. O sea, ya está activa, pero hay que pagar. Número telefónico, pues no me lo sé, no lo apunté. Ay. Bueno, mira las opciones. Súmate CFE Internet. Más 2 gigas, 45 pesos, 3 días, no, 7 días, no, 10 días, no, 15 días, no. Y aquí está, no, 45, 50, 65, 100 pesos. 30 al mes, son 30 pesos al mes. Muy económico, muy económico. 1000 minutos, espérame, aquí está. 100 minutos, 50 SMS y 1 giga al mes. Igual hay gente que nada más usa WhatsApp para trabajar, no para enviarse videos y memes. Y pues te sobra 1 giga al mes. Pero yo quería un plan. Mira, aquí está. Este está bueno. Un plan de 1000 megas. ¿Cómo? ¿Cómo que ha sido activado? ¿Qué se me activó ahorita? ¿A poco venía con premio? A ver, vamos a ver. Me dice, bienvenido a la red CFE Internet. Para el bienestar, súmate con nosotros. 1, desconecta de la red Wi-Fi si no estoy conectado. 2, haz clic en el siguiente enlace. Dice, bienvenido a la red CFE Internet para el bienestar. Tu número es tal. Recarga exitosa de 1000 megas. Ah, viene con, pues, 1 giga. Vence el 2602. Ah, caramba. ¿Hoy qué día es? Ah, no, pues vence hoy. Yo creo que nomás te dan eso para que puedas registrarte. Déjame copiar mi número. Bueno, a ver, voy a hacerlo en la antigüita. 090. Ok. Lo escribí horrible, pero bueno. Sí, recarga exitosa de 1000 megas, vence el 26, o sea, vence hoy. Entonces, vámonos para acá. Quiero ver cómo es el proceso de pago. A ver, vamos a ver. Número telefónico, 5649-03-090. ¿Cómo? Me faltó un dígito. Qué raro, ¿verdad? Qué raro que lo hice mal. A ver. Me carga el de... ¿Se acuerdan de esta libreta? Igual si se acuerdan, sigue dando, sigue funcionando. A ver, vamos a agarrar aquí una hoja que esté disponible, aquí está.
Y ahora sí, vamos a apuntar el número decentemente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya lo hice bien. Ni me hables, porque no te voy a contestar. Pero bueno, 30-90. Me gustó el 30-90. Y voy a seleccionar este de 200 pesos. 30 días, 20 gigas. Es un buen, ¿eh? A ver, 200 pesos. Ahí está. 30 días, 20 gigas. Perfecto. Método de pago. Número de tarjeta. No hay PayPal, no hay nada. Es directo. Ok. Voy a hacer eso. Eso sí, no te lo voy a compartir. Y ahorita regreso. No, pues la verdad es que aquí en la, en esta página algo pasa. Me metí al sitio que es CFETIT. Es que es difícil decirlo. .mx recargas. Ok, voy a poner el número telefónico. A ver si aquí me deja. 56-49-04-3090. Ok. Y 56-49-04-3090. A ver si lo hice bien. Continuar. Debes seleccionar una oferta. Sí, claro. Paquetes por días. No, quiero mensuales. Quiero este de 200 pesos. 20 gigas de este, por lo más rápido. Y 20 gigas a 500 megas. 512 kbps, perdón. Pues está bien. 1500 minutos, que me van a sobrar 1490 mensajes. 30 días. No puede compartir internet. Está bien, no importa. Ahí está. Total, 200 pesos. He leído y aceptado los términos y condiciones de uso de página. Sí. He leído. Sí. Ah. Bajo protesta de decir verdad, informo que me encuentro dentro de las localidades autorizadas a CFE, telecomunicaciones e internet para todos por parte del IFT para la prestación. Pues no, no me encuentro ahí. No me encuentro ahí. Entonces voy a hacer una mentira piadosa porque estoy haciendo este video para que tú sepas lo que hace. No voy a volver a usar esto. Entonces, bueno. Ah, aquí me pide ya mi tarjeta. ¡Oh, qué la cachetada! Ok, entonces voy a hacer eso y regreso contigo. Bueno, pues ya quedó. Dice, muchas gracias por su compra. Su recarga se ha completado con éxito. En breve recibirás un SMS o correo electrónico de confirmación. Número de recarga, número de transacción. Okay. Encuesta. Bueno, regular, más bueno. Bien, mucho mejor que en la página aquí. Ok. Me quedé preocupado con este asunto de que bajo protesta de decir verdad, confirmo que estoy en un lugar autorizado. Pues no, no estoy. Y bajo protesta de ciudad digo que no estoy, pero estoy haciendo este video para que tú sepas qué es. No voy a usar esta línea. No sé, ni modo que dejar hacer el video. Pues no, ya estoy aquí encarrerado. Pero insisto y repito, ese es un poco el asunto con la regulación que impone el IFT y que pues finalmente hay que acatarlo. Claro que tú puedes irte de viaje, puedes hacer roaming, es parte del servicio. De hecho, por eso tengo aquí servicio, por el roaming. Pues no es contratado, es un convenio. Creo que es con Telcel, donde si tú estás fuera de la red, en este caso, no, pero aquí estoy con Altán, no, aquí estoy con la red Altán, entonces no hay roaming. Pues no me ha llegado ningún SMS, pero bueno, aquí sigue navegando porque tenía los 1000 megas, a ver, vamos a poner speed test y vamos a, sí, está navegando y no tiene, obviamente, Wi-Fi, está apagado el Wi-Fi. Vamos a ver cómo funciona. Esto de las pruebas de velocidad son tan circunstanciales porque estoy yo, pues aquí en este momento en un estudio, estoy probando esto. Tiene que haber muchas cosas. Mira, apenas si llega un cachito de señal, ahí tiene un piquito nada más de señal. Ya dice, mira, buscando proveedor óptimo, Altán Redes, que estoy conectado a Altán. Voy a ver si me llegó el mensaje. No me llega el mensaje. Ahorita llegará seguramente. Ah, mira, ya está, ya, como que ya reaccionó. ¡Ah, error! Ok. Vamos a poner aquí este servicio más rápido. Fast. Yo estoy grabando esto un día. De ahí a que se publique, seguramente ya no voy a estar usando el SIM. Entonces, si me quieres marcar, pues márcame, pero te va a contestar un buzón o algo así. No sé cómo lo viste. Yo creo que es un esfuerzo interesante que está haciendo el gobierno. Tiene sus detalles, tiene sus asegúnes, ¿no? Finalmente, el gobierno finalmente rescató a la compañía Altán para poder hacer todo esto. Y aquí lo más importante, creo que es, independientemente de tu afiliación política, independientemente de eso, aquí lo interesante e importante es esta idea de llevar internet a poblaciones que las compañías privadas no les hacen caso ni les van a hacer. Yo creo que ese es el espíritu de todo esto, ¿no? Si tú vives en una ciudad grande, tienes acceso a todas las redes. Si vives en una ciudad pequeña o inclusive un pueblo muy, muy pequeño y donde no hay servicio, bueno, pues este proyecto de CFE Internet
que es telecomunicaciones para todos, es loable, ¿no? Finalmente estamos en un mundo globalizado y la gente que no tiene acceso a un teléfono, a una conexión, está en desventaja contra los que sí tienen. Para hacer sus negocios, ¿eh? No creas que para chatear y esas cosas. No. Simplemente para hacer los negocios que hagan, ¿no? Lo que igual cultivan algún producto, algún algo, y lo tienen que vender, tienen que comunicarse. Es súper importante. Yo, ojalá. Ahora, sí, los nombres, sí. CFE Internet, telecomunicaciones para todos. Pues sí está complicado, ¿no? O sea, CFTI, eso está complicado, pero finalmente es el puro nombre, es un comentario de marketing. Yo le hubiera puesto otro nombre, no sé, digo, pero a mí no me invitaron a opinar, yo lo sé. Y no me llega el mensaje, estoy preocupado. Nada más un repaso rápido de los paquetes por días, ¿no? Tú puedes comprar por 50 pesos 10 gigas, pero espérame, ¿esto cuántos días son? Será un día, no creo, ¿no? 100 pesos, 20 gigas. Bueno, ahí están los paquetes por días, no sé cuántos días son. Y aquí están los paquetes mensuales, que es 30 pesos. Ese está muy económico, un giga, muy económico. Bueno, es una buena cantidad de información para trabajar, no para ver películas, ¿no? Luego está 150, luego está el de 200 que yo compré, que son 40 gigas, que te alcanza para todo, 200 pesitos, y luego 300 pesos. Y luego está paquetes semestrales, ¿no? Y luego anuales. Entonces, por ejemplo, por 2,100 pesos tienes por ahí 40 gigas y puedes compartir internet, según yo. Sí, comparte internet. La diferencia básica es si tiene hotspot o no, ¿no? Aquí sí lo tiene. Y luego también venden eSIMs. Bueno, venden más cosas. Venden estos MiFi o los puntos de acceso a internet. Y no solo eso. Aquí lo interesante es... mira, cobertura, vamos a ver. Lo interesante es que, por ejemplo, si no hay conectividad celular en alguna población muy, muy, muy lejana, pues entiendo que quieren poner inclusive puntos de acceso Wi-Fi, y también por ahí hicieron una alianza que salió en todos lados con Starlink, ¿no? La compañía de Elon Musk, que ofrece internet satelital, que es la forma más rápida, más rápida, de ofrecer conectividad en un lugar donde no hay nada. Con que hay energía eléctrica, ya con eso está bañado ese punto con la señal, en este caso de los satélites. No, a ver, está la cobertura, pues ahí está. Todo lo que está de color morado, el partido en el poder, es lo que tiene cobertura, ¿no? Pues ahí tú vas viendo si hay cobertura o no. Posiblemente donde tú tengas señal de internet, muy bien, posiblemente no. Entonces, si alguien o conoces a alguien que no tiene señal, o tus familiares viven en otro lugar que no tienen señal, coméntales, ¿no? Es una opción. Seguramente, si no hay ningún tipo de señal, la única opción disponible va a ser esta, porque no van a llegar los operadores comerciales, ni las redes comerciales que operan sobre Altán tampoco van a llegar ahí, sino que la única opción va a ser CFE Internet, telecomunicaciones para todos. Entonces, bueno, con esto acabo este accidentado video donde ya por fin logré... A ver, ¿por qué no me...? Ahí está, mira. 4.7 megas, donde estoy. Esto debe llegar a 20, 30 seguramente en una zona con más cobertura. Y bueno, pues perdón que tuve que decirle que sí estaba y que aceptaba bajo protesta decir verdad que sí estoy en una zona, pero no estoy en esa zona. Era simplemente para hacer este video. Este SIM lo voy a dejar aquí un par de días. Ya me costó 200 pesos, no importa. Y bueno, aquí lo más importante es tus comentarios, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esta idea, esta historia de CFE Internet? ¿Está bien, está mal que estén llevando conectividad a lugares donde no hay otra opción? Quiero leer tus comentarios. Muchas gracias por verme. Te invito a suscribirte a este canal. Y por aquí regreso con más contenido para ti.